CEMAX es un proyecto, es un sistema de refugio de emergencia que genera una inmediata posibilidad de desarrollar una urbanización en los distintos sentidos, desde la parte habitacional, la parte sanitaria, la parte también sanitaria hablando de hospitales, generando hospitales y hasta escuelas. Un desplazado es alguien que ante un terremoto o un tsunami perdió todo. O sea, toda su foto de toda su vida, perdió sus seres queridos y quedó bajo la nada. Bueno, inmediatamente darle respuesta a esa gente, eso sería CEMAX. Inicialmente, la verdad, nace con un mail de Cancillería Argentina que nos mandan, siempre mandan a empresas para participar en distintos eventos a nivel internacional. Nosotros estamos inscritos en la CEPYME. Y de esa forma nos llegó un mail de la parte de ayuda humanitaria. En su momento creo que en Cancillería funcionaba la unidad de compras de la ONU, la UCONU. Y mandaban a empresas que tuvieran proyectos de ayuda humanitaria. Yo, si bien no era un proyecto en funcionamiento, digo, pero bueno, mandé un mail con poca expectativa realmente, pero bueno, inicialmente de Cancillería me llamaron, me dijeron que era espectacular, que había quedado seleccionado y que tenía que viajar a Washington en 15 días. Justo el mismo día, el 22 de mayo del año pasado, creo, el cumpleaños de mi hermano, de CEMAX, de Carlos Maximiliano, tuve una reunión con gente de Naciones Unidas que lo ven y se largan a llorar, porque dicen, esto es lo que venimos buscando hace años y realmente dignificaría la vida. Le dije que estaba en la etapa de tesis, que era una tesis de la Universidad Nacional de La Plata, o sea, una universidad pública, que eso también para mí tiene un valor, ¿no? Para saber qué tipo de educación tenemos nosotros y a qué nivel. Yo a nivel me recibí, me fui a vivir a España, a Barcelona, a Tarragona, estuve trabajando un tiempo en Renault, bueno, en distintas empresas, en buenos niveles. Me di cuenta que estaba salvándome yo solo, que necesitaba estar cerca de mi familia, es más, mi empresa. En ese momento que era incipiente, se llamaba R y tiene el logo de Argentina. Así que bueno, decidí volver al país hace 10 años, un poquito más, y rearmar el estudio y volver y poner todo por luchar. O sea, luchar por lo que me dio el país, generando trabajo. Hoy tenemos un estudio de diseño, tenemos una fundación que también la acompaña. Y bueno, hoy el CEMAX, que la verdad que es algo importante, ¿no? Estoy casi seguro que el sistema CEMAX verdaderamente dignificará la vida de los más de 45 millones de evacuados que hoy hay, porque realmente pueden rearmar rápidamente una urbanización para que puedan tener dignidad, trabajo y salud con un espacio que les permita tomar fuerzas para volver a empezar. The CEMAX system improves the dignity and life quality of people after disasters.